pues vamos a empezar. Orden del día, presupuestos generales del año 2016. Bueno, una vez más voy a explicar un poco a grandes rasgos el proyecto de presupuestos. Son unos presupuestos en los que se ha dado cabida y participación a todos los grupos presentes en este pleno, en los que unos han participado con ideas y propuestas constructivas y otros con imposiciones, y además hemos recogido propuestas de asociaciones, clubes y vecinos. Son unos presupuestos mucho más sociales que los del año 2015. La partida de ayuda a domicilio aumenta un 12,78%, el fondo de ayuda social aumenta un 237%, pasando de 4.000 euros a 13.500, y a esta cantidad tenemos que añadirle la aportación del Gobierno de Cantabria, que estará en torno a los 10.000 euros, y con este fondo se podrán pagar suministros básicos y servicios básicos, como luz, agua, comedor escolar, libros, etcétera, para los romaniegos que más lo necesitan. Desde aquí quiero agradecer la sensibilidad del Gobierno de Cantabria con los más necesitados. Creo que son unos presupuestos equilibrados, con aumento del gasto social, pero sin olvidarnos de las inversiones. Es el presupuesto, creo que, de los presupuestos más sostenibles de la historia de Ramales, con una inversión de 420.000 euros en el cambio y mejora del sistema de alumbrado público, que va a suponer el ahorro de miles de euros en los próximos años y la no emisión de toneladas de CO2 a la atmósfera. Con este cambio, todas nuestras luminarias van a pasar a tecnología LED y vamos a mejorar también la iluminación del pueblo. A propuesta de Acción en Común Ramales, hemos incluido una partida específica de 5.000 euros para las actuaciones en medio ambiente, y asimismo pretendemos que el medio ambiente esté presente en todas nuestras actuaciones. En cuanto a este tema, también tengo que informar que próximamente vamos a recibir la guía de recomendaciones de la Agenda Local 21 para intentar cumplir nuestros objetivos de un desarrollo sostenible para nuestro municipio. Vamos a destinar una nueva partida de 9.000 euros para dotar de protección civil a Ramales. Es un proyecto en el que estamos empeñados. En cuanto a infraestructuras, de suministro de aguas, hay una partida de 23.000 euros. Para la reparación de vías públicas y mejora de espacios urbanos, 32.500 euros. Para la compra de un vehículo se destinan 9.000 euros. En cuanto al deporte, hemos destinado una partida de 40.000 euros para parques infantiles e instalaciones deportivas y una nueva partida de 15.000 euros para subvenciones a entidades deportivas y culturales, y otros 15.000 euros para la celebración de eventos deportivos y promoción del deporte en igualdad. Como ya he explicado en otros plenos, la partida de ayuda para material escolar ha aumentado un 100%, pero es para pagar en el año 2016 la ayuda del curso 2016-2017. Quiero agradecer también el esfuerzo del Gobierno regional por, entre otras, el aumento de horas de ayuda a domicilio, el fondo de emergencia social, 40.000 euros para la renovación de la pista cubierta del colegio, que no aparece en el presupuesto porque es una inversión directa, la reparación de la carretera de la Sierra, obra cofinanciada con el Ayuntamiento, la reparación del argallo de la carretera de Guardamino, el saneamiento del puente nuevo y Menéndez Pelayo, con una inversión de 60.000 euros, cofinanciada entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria, y otras inversiones que se irán realizando a lo largo del año. Hemos dotado de 4.000 euros para la promoción del turismo. No nos olvidamos de la cultura tampoco, y aparte de las subvenciones a las entidades culturales, hemos dotado una partida de 12.000 euros para actividades culturales, teatro, música, magia, cuentacuentos, etcétera, y una partida de 7.000 euros para la mejora y dotación de la biblioteca. Es nuestra intención también aplicar políticas de igualdad, sostenibilidad y educación en todas nuestras acciones, y en algunas lo hemos recogido expresamente a petición de Acción en Común Ramales. Vamos a destinar una partida de 1.000 euros para el funcionamiento de la Junta Vecinal de Gibaja, por primera vez en la historia del Ayuntamiento. No nos hemos olvidado de Gibaja, como algunos pretenden hacer creer. En Gibaja se harán inversiones como la finalización del acceso e iluminación de la subida a la Quintana, la mejora del parque infantil y el cambio de todas las luminarias, como en el resto del pueblo. Como se puede observar, todas las partidas del presupuesto, casi todas, aumentan, y no es debido al aumento de la presión fiscal, que este año ha bajado, sino a la mejora de la recaudación, que se refleja en el presupuesto de ingresos y sobre todo al Fondo de Cooperación Municipal, que ha pasado de 13.000 euros a 114.000 euros en el año 2016. Este fondo, que aporta el Gobierno regional a todos los ayuntamientos, en estos momentos tenemos la suerte de tener un Gobierno de Cantabria comprometido con el municipalismo, y esto se refleja en el aumento significativo de la dotación económica para este fondo, que, repito, pasa de 13.000 euros en el año 2015 a 114.000 euros en el año 2016,
más de 100.000 euros. Si queréis decir alguna cosa. José Domingo, Alfonso. Es difícil decir algo nuevo sobre los temas que hemos tenido sobre este mismo asunto. En todo caso, felicitarnos de que haya habido por fin un acuerdo con este grupo que va a posibilitar la aprobación del presupuesto, como ya os hemos comentado, a través de nuestra abstención. Con este tema de los presupuestos ya hemos comentado que empezamos tarde y empezamos mal y empezamos también de mala manera. Probablemente no acertamos ninguna de las dos partes en el tono en la negociación. El resultado es aceptable. No nos gusta, nos hubiera gustado un presupuesto más valiente, más decidido, más moderno, con otras ideas. Pero bueno, creemos que hemos llegado hasta donde se podía llegar y que es hora de desbloquear esto, sobre todo porque nos parece muy importante conseguir la subvención esta para el cambio de la iluminación exterior y el ahorro que va a suponer económico y de emisiones de CO2. Para romper una idea que yo creo que se ha ido instalando hace mucho tiempo a base de repetir, Asón en Común Ramales no presentó sus máximas. Nos dejamos muchas cosas en el tintero. Una de las que más me duele a mí personalmente es que no hay un duro ni para ayuda al desarrollo ni para los refugiados. A nadie se le escapa lo que está pasando en el mundo. Y es triste que un presupuesto que contempla regalos a quien no lo necesita se olvide por completo de esa gente. Sé que es un tema muy facilón y que tal, pero si nos hubiera gustado ir ahí, pero desde luego si nos ha costado conseguir lo poco que hemos conseguido, no quiero ni pensar lo que nos hubiera costado conseguir partidas como esta o de otro tipo, que hay más. Una idea que me gustaría que superásemos es que el ayuntamiento pueda hacer políticas de manera autónoma. Sí vimos que había dotación para programas regionales, para complementar la parte proporcional que le toca al municipio, pero el municipio puede tener ideas propias. Otros ayuntamientos lo hacen y no pedimos que se invente nada nuevo, sino si hay que copiar, se copia, que se hacen ideas, cosas muy buenas por ahí. Por último, lo de la falta de competencias. Seguro que encontramos siempre un sitio donde instalar una dotación para políticas para la gente próxima. Que no es en este capítulo de gastos que es en el otro, pues probablemente valga igual mientras la finalidad quede clara. ¿Vale? Nuestro voto, ya he dicho, va a ser la abstención, esperando que con ellos se aprueben los presupuestos. Bueno, coincido en que no nos vamos a repetir en exceso de lo que ya hemos venido hablando de estos plenos. Solamente quería, bueno, aclarar una cosa. Me gustaría saber a quién se refiere el señor alcalde cuando habla de propuestas impositivas, como entiendo que no sea a nosotros, no sé si será a Asón en Común Ramales, pero sí es verdad que en el pequeño repaso de estos presupuestos nosotros nos hemos reunido, y es cierto, con el equipo de gobierno. Nos reunimos cuando se nos enseñó el avance de presupuesto número 9, es decir, los 8 primeros. No se contó con nosotros. Es la única reunión que tuvimos y lo único que dijimos, lo repito, pero muy brevemente, no voy a repetir lo que ya he dicho en plenos anteriores, es que entendíamos que debemos dejar gobernar al equipo de gobierno, que el equipo de gobierno es el que debe decidir dónde manda y dónde lleva a cabo las inversiones que considere oportunos, ya que destina el dinero recaudado.
y que por lo tanto dejábamos al equipo de gobierno que lo destinase como él bien creyera y que después pues se juzgaría si lo habían hecho aceptablemente o no aceptablemente, y que lo tiene que juzgar son los vecinos. En ese acordamos, solicitamos tres ayudas. Una ayuda para que en el colegio de Ramales se colocara un parque infantil, otra para que el edificio municipal donde está la Peña Maravillas se reparase, y dijimos que se le destinara un dinero a la Junta Vecinal de Ciudad. Peticiones que no fueron atendidas, y en la Junta Vecinal de Cibaja se nos dijo que era algo que invadía las competencias que tenía el ayuntamiento, que tenía el equipo de gobierno, que tenía el alcalde. Nosotros dijimos que si eso era así, invadir las competencias por dar a llegar a un acuerdo para dar un dinero a la Junta Vecinal de Cibaja, de la cual el Ayuntamiento de Ramales recauda una parte importante de sus ingresos, es lo mismo mal hecho por 3.000 euros, por 1.000 o por 300.000. Si no se puede hacer, no se puede hacer por ninguna cantidad. Entonces, esas peticiones no se nos dieron. Tuvimos el primer pleno. En el segundo pleno se trató el avance número 10 de presupuestos, en el cual ya no se había contado con nuestro grupo. Y en ese, bueno, pues nosotros veníamos con la idea que habíamos trasladado, incluso estábamos dispuestos a echar una mano para que el pueblo no lo sufra, aunque no se atendieran en su totalidad nuestras peticiones. Nos encontramos con que nada más empezar el pleno se leyó un comunicado, por así llamarlo, o se leyó un escrito que por parte del teniente alcalde, en el que nos sorprendió tremendamente, en que, bueno, diciéndolo de una manera rápida y coloquial, pues nos sentimos, en el buen sentido de la palabra, no lo tomemos a mal, insultados, amenazados, se nos llamó, como bien dije, de todo menos guapos, y eso nos rompió absolutamente todos los esquemas. No entendimos la razón de qué venía esas palabras, que fueron comunes para los dos grupos que ahora mismo estamos formando parte o no estábamos de acuerdo con el presupuesto. Y a mí pues me llamó tremendamente la atención, me sorprendió muchísimo, no entendí por qué venía, y nos quedamos con una cara de sorpresa tremenda. Entonces es muy difícil llevar adelante tus planes cuando te encuentras de golpe y porrazo con una idea como esa, con unas palabras tan duras como esas. Y entiendo que fueron palabras, y además me gustaría constatarlo y me gustaría que quedara ahí, que fueron palabras producto de un calentón, porque en lo que conozco al teniente alcalde, me sorprende que esas palabras fueran meditadas, trabajadas, elaboradas y dichas después de estar muy pensadas. Y quiero pensar que fue motivo de un calentón y que no sigues pensando lo mismo. Es lo que quiero pensar y es lo que me gustaría que así fuera. Porque es imposible llegar a un acuerdo con alguien que te está llamando la atención por cosas que no son ciertas y te está incluso llegando casi a la amenaza. Entonces no me cabía en la cabeza, no lo entiendo, sigo sin entenderlo, y estoy seguro que fueron palabras dichas desde el calendario y que estoy seguro de que se pueden eliminar, y yo además lo aceptaría perfectísimamente. Como bien digo, no se nos acepta absolutamente ninguna de las peticiones. Yo entiendo que se le dé gracias al gobierno regional por todas las actuaciones que ha llevado a cabo en Ramales cuando estamos hablando de presupuestos, pero y ojalá nos haga muchas. O sea, yo estaré a favor de todas, absolutamente todas las que haga, y estaré totalmente de acuerdo, pero no felicitemos por las que no están hechas, felicitemos solo por las que están hechas. Los demás ya vendrán, ¿no? Los demás ya vendrán. Y además, yo no lo haré nunca con un tono despectivo, ni muchísimo menos. Creo que la mejor gestión que puede hacer un equipo de gobierno es conseguir el mayor número de cosas con el dinero ajeno al propio, es decir, con las inversiones que puedan venir desde gobierno regional, gobierno estatal o similares, y esas serán siempre bienvenidas, bien aplaudidas, y además estaré siempre a favor de ellas, y ojalá se consigan muchas, como he dicho. Pero al final hemos pasado de dar de cero a la Junta Vecinal de Cibaja, en el avance número 10 le damos 2.500, y hoy estamos discutiendo el avance número 12, con lo cual creo que entre el 10 y el 12 habrá habido otra negociación del avance número 11, en el que tampoco hemos participado, y nos encontramos hoy con el avance número 12.
Vuelvo a matizar en el avance número 12 lo de las ayudas al estudio, ya utilizar la palabra de duplicar la partida de ayudas a domicilio no está bien dicha, aunque ha sido aclarado por el señor alcalde de que lo que quiere decir es que en la partida está la correspondiente a vuestras navidades, no es que se... en la ayuda escolar están el presupuesto de dos anualidades que se hacen efectivas en una. Entonces, bueno, pues eso está muy bien, pero no es duplicar la partida. Hemos visto cambios que el Grupo Operativo Interregional en el avance 9 tenía 1.500, en el avance 10 tenía 5.500 y en el 12 6.500. O sea, me sorprende. No porque 6.500 sea la partida adecuada o no. Bien digo que cada uno destine su dinero a lo que corresponda. Lo que me sorprende es que haya esos cambios cuando estamos hablando de lo mismo en todas las partidas, ¿no? La adquisición del coche hace 20 días eran 15.000 euros, ahora son 9.000. En Teatro de Igualdad eran 10.800 y ahora pasan a 13.000. Sí, seguramente es la misma actividad la de hace 10 días que la de ahora, pero... La promoción turística con Carlos V y el CID pasa de 1.000 a 5.000. Me sorprende esos vaivenes tan rápidos cuando no tienen... O sea, las cosas o están pensadas o no están pensadas. No creo yo que puedan venir al libre albedrío. Pero repito, el equipo del gobierno destina el dinero a lo que considere oportuno. Ahora, es imposible llegar a consensos y decir que los presupuestos son participativos cuando se tiene una reunión y no se atiende a ninguna petición, las reuniones, después de que han existido 8 anteriores, no se atiende a ninguna petición y a partir de ahí decir que son participativos, pero que nosotros somos irresponsables, no queremos el bien del pueblo, no trabajamos por el bien del pueblo y el que sufre es el pueblo. Eso sí es cierto. Con unos presupuestos que no van, quien lo sufre es el pueblo. Pero hay que tener muy claro la responsabilidad de gobernar a quien corresponde y la responsabilidad de llegar a acuerdos y sacar las cosas adelante a quien corresponde. Y entendemos que venimos con la mayor voluntad, con las mayores ganas, y nuestras peticiones suponían aproximadamente el 1% y poco del presupuesto de este ayuntamiento. Si eso es pedir mucho, si eso es ser abusivo, si eso es impositivo y si eso es no querer colaborar con este municipio, me parece a mí que lo dije la otra vez, tenemos una idea muy distinta cada uno de lo que es ser responsable. Por lo tanto, seguimos en las mismas, y yo sí me gustaría que se aclarasen esas dos cosas que he preguntado sobre si se sigue manteniendo la misma opinión por parte del equipo de gobierno hacia nosotros y si esas propuestas impositivas que se han nombrado y nos han dicho de quién, a quién corresponden. Voy a contestar a todas las cosas que has comentado, por así por encima, aunque son muchas. La negociación es volver a lo mismo. Nosotros dices que te has reunido una vez con nosotros. Si es cierto, lógicamente, eso ya lo hemos dicho aquí. Para reunirnos desde la solicitud de reunión pasó un mes justo. Lo sabes perfectamente, también como yo. Hay fechas o lo que sea, pues se puede ver. O sea, yo nunca miento, pues será un defecto, una virtud, pero yo nunca miento. Se tardó aproximadamente un mes en reunirnos con vosotros. Puede ser porque estuvierais atareados, por lo que fuera, pero el ayuntamiento no puede esperar unos presupuestos para una reunión un mes. Eso, y de aquí en adelante, o sea, olvidaros, porque esto no puede ser así. El ayuntamiento para todos los aquí presentes tiene que ser una prioridad. Y el que por sus cuestiones personales no pueda atenderlo, pues tiene que dejar paso a otro que sí pueda, porque aquí estamos todos voluntariamente. Respecto a las peticiones que nos habéis hecho en esa reunión, evidentemente fueron dos compromisos que nos habéis comentado, no cumplidos, o sea, son compromisos en el que nos pedís que tenemos que cumplir nosotros los compromisos que vosotros no habéis cumplido durante vuestra legislatura. Evidentemente la Peña Maravillas tiene una viga central de la cubierta rota, está apeada por un puntal. Eso ya lo vimos al entrar al gobierno, eso no es de la noche a la mañana, eso ya lleva mucho tiempo así, además nos lo han dicho. Y evidentemente esa situación la vamos a solucionar, como ya lo hemos dicho, hemos presentado un proyecto antes de tiempo en el que luego lucharemos que se nos meta
se nos acepte y reparar esa, ese edificio municipal que está asignado a la Peña Maravillas y a la Unión Grupos de Música. El segundo compromiso no cumplido es el del parque infantil del colegio. Ya hemos estado hablando con ellos, había unos problemas por aumentar las responsabilidades de los profesores, pero bueno, eso lo hablaremos con ellos y evidentemente si hace falta allí un parque infantil para esa determinada edad, lo vamos a hacer. O sea, que sea un compromiso vuestro que no habéis cumplido, eso no a nosotros no nos atañe. O sea, lo que sí se hace falta es que si hace falta, nosotros no será un compromiso no cumplido, sino que será un hecho que realizaremos, pues, si hace falta. Respecto al comunicado, yo no he insultado a nadie, eso lo primero. En ese comunicado no hay nadie que haya sido insultado. Sí es cierto que se han valorado unos presupuestos bloqueados, y en esos presupuestos bloqueados, y bien está especificado en el comunicado, está en el acta, se puede leer, y ante un bloqueo de unos presupuestos en el que el perjudicado puede ser una acción política, puede ser lo que sea, o sea, el perjudicado es el pueblo, como bien has dicho tú ahora. Si el perjudicado es el pueblo y se bloquea voluntariamente, ya sea por el gobierno, por una minoría o lo que sea, mientras esté bloqueado se está haciendo un daño al pueblo. Evidentemente se puede negociar, todo se puede negociar. Desde luego se puede cambiar las opiniones. Con Asón en Común Ramales hemos llegado a un acuerdo, lo cual creo que es totalmente beneficioso para el pueblo. Creo que a ellos les ensalza el tener el interés por desbloquear esos presupuestos. Y yo desde aquí lo agradezco desde el punto de vista del equipo del gobierno y del grupo regionalista. Amenazas en ese comunicado, no hay amenazas de ningún tipo. Lo único que sí hay es una voluntad total y absoluta de favorecer al pueblo. Y favorecer al pueblo es sacar adelante los presupuestos. Si se puede entender con amenaza usar todos los mecanismos legales para sacar esos presupuestos en bien del pueblo, si eso se puede entender como una amenaza, hay a quien lo entienda. Yo no lo entiendo así. Yo lo entiendo como una voluntad de favorecer al pueblo, que es para lo que estamos aquí y a lo que nos hemos comprometido. Nadie tiene por qué estar de acuerdo con los presupuestos. Sí se pueden negociar, lógicamente aquí hay muchas opiniones, pero la abstención no estás confirmando esos presupuestos, de que estén perfectamente a tu gusto, pero sí dejan trabajar y dejan hacer el bien para el pueblo mediante inversiones y subvenciones a todas las asociaciones que están necesitadas de ellas. Y desde aquí, lo único que queremos con los presupuestos y por lo que nos corría urgencia es por empezar a trabajar este año en las inversiones del municipio que se necesitan. Y nada más, y el sacar el proyecto, que es lo que tenemos la urgencia, para entrar en esas subvenciones del IDAE al 0%, en el que el pueblo es el máximo beneficiario. Con respecto a las competencias de la Junta Vecinal en ese dinero que se ha dado, por ejemplo en este caso 1.000 euros, que se ha llegado al final, yo no he dicho, con ese tema estuve yo, y si lo he dicho, pues me he explicado mal, de que sea una ilegalidad de ningún tipo. Lo que no consideramos es que sea competencia de la Junta Vecinal de Gibaja gestionar el dinero municipal. Eso para nada, lo vemos en ningún momento. Lo que tengamos que hacer en Gibaja, lo he dicho por activa y por pasiva, que vamos a tratarlo como Ramales, porque es municipio de Ramales, ni mejor ni peor, o sea, igual. Dentro de nuestras capacidades se hará, tanto en Ramales como Gibaja, lo máximo que podamos. Y no estamos de acuerdo en que sea la Junta Vecinal quien gestione el dinero municipal en bajo ningún concepto, vamos. Y yo creo que con esto dejo por finalizada mi intervención. Sí, bueno, yo dos cosas brevemente. Primero, que es la cuarta vez que oigo decir al Grupo Popular que su intención es dejarnos gobernar con nuestro presupuesto. Es la cuarta vez, una vez en la reunión y tres veces en los plenos. Pero resulta que si estamos aquí por tercera vez, y debe ser porque no nos estáis dejando sacar adelante nuestro presupuesto. Entonces, hay una incoherencia. Sí, pero hay una incoherencia. Entonces, no digáis que nos dejáis y que se llena la boca diciendo que queréis dejarnos gobernar por el bien del pueblo, cuando luego estáis votándolo en contra, a sabiendas de que así no lo sacamos. Entonces,
votar lo que queráis, pero al menos no seáis ser coherentes, simplemente decir que no nos dejáis. Y respecto al parque del colegio, pues mira, no lo había sacado, pero yo estando en la asociación de padres, todavía recuerdo cómo estuvo un parque infantil que nos dio Caja Cantabria 2 años en un almacén del ayuntamiento, porque el ayuntamiento no lo colocó. Tardó 2 años en poner unas piezas de un parque infantil que nos había dado Caja Cantabria. Entonces, tanta prisa ahora y tan poca entonces, ¿no? Y nada más, solo quería matizar esas dos cosas porque parece que se está dando mucha transferencia a lo del parque. No podemos dar transferencia a otra cosa porque no hemos pedido otras cosas. Mucho. Entiendo por lo que me has contestado que te mantienes en. Pero en frente a no, que tienes una cosa que dices. Dices que no sabes si mentir, que tienes por grado no mentir y que si no mentir no sabes si es un defecto o es una virtud. Si lo sabes, si además es una virtud. Pues nunca puede ser un defecto. Pues tengo esa virtud. Eso es una virtud. Lo que pasa es que con tus palabras que acabas de decir las tendría que poner en duda. Las tendría que poner en duda por una razón muy sencilla. Porque has dicho que hemos pedido cosas que nosotros no hemos cumplido. Y tú sabes que eso no es cierto. Te he dicho que son los 2 últimos compromisos de legislatura que nosotros adquirimos con el Consejo Escolar. En el último Consejo Escolar que tuvimos de la legislatura. Que si nosotros seguíamos gobernando, lo haríamos. No, y lo sabes que es así. Entonces, eso no es mentir. Pero eso es faltar a la verdad o decir las verdades a medias. Pues, bueno, y sabes que lo hemos dicho así, que no hemos venido a decir, es que no pudimos hacer esto y queremos que lo hagáis. Dijimos, mira, lo único que se nos ocurre como bien, que no hemos pedido para nosotros, no hemos pedido para ningún bien personal, hemos pedido para cosas que consideramos importantes, porque una es los niños del colegio, que era un acuerdo de consejo escolar, y otra era la Peña Maravillas, que es un bien público y es un bien propiedad del ayuntamiento, y tenemos que conservarlo. Entonces, pues, y eso es ser coherente, eso es decir las cosas como son. Entonces, me ha olvidado que hayas dicho que hemos venido a pedir las cosas que nosotros no pudimos cumplir, cuando tú sabes que eso no es cierto. Entonces, eso me ha olvidado. En cuanto a la Caja Cantabria, recuerda si eran nosotros los que lo tuvimos que poner o no. Tenía que ponerlo el ayuntamiento. Recuerda si éramos nosotros. Nada más te digo que recuerdes que si era el ayuntamiento y nosotros gobernando quien nos teníamos que poner. Es competencia del ayuntamiento del colegio. Sí, pero ¿recuerdas si estábamos gobernando nosotros cuando el problema de Caja Cantabria? Absolutamente, hombre. No, absolutamente. Vamos a asumir que nosotros lo hicimos muy mal, pero y lo sabes, rectificar de sabios. Sabes que era estamos pidiendo una cosa como esa, pero porque hay el acuerdo en el último consejo escolar, nada más. Entonces, solamente no se me ha contestado a ninguna de las dos cosas y me pediría que se me conteste. Y claro que seguimos pensando que volvemos al mismo, que queremos que vosotros destinéis el dinero a lo que consideréis oportuno, pero es imposible que nos llaméis para llegar a un acuerdo, en ese acuerdo no nos respetéis absolutamente nada y luego hagáis un manifiesto poniéndonos verdes, ya no voy a decir insultándonos, porque lo he dicho mucho, no lo decía en el estricto sentido de la palabra, ya se lo explicaba antes, lo matizaba antes de decirlo. Entonces, pues, si es que no nos queréis, y no queréis nuestra ayuda, y no queréis absolutamente nada, pues lo sentimos muchísimo, pero seguimos con la misma idea, porque no hemos venido aquí a imponeros que con el 50, el 60, el 40, el 80% del presupuesto lo hagáis como queremos. Estamos hablando de la palabra, de la parte de inversión, estamos hablando de un 1 y pico% del presupuesto. Y no sabe absolutamente ninguna de las razones. Pues, yo creo que es muy fuerte. Y yo os he dicho, el otro día veníamos con esa intención y además, si entre líneas con lo que dije, creo que lo dije claro. Me habéis cambiado toda la idea que traíamos porque veníamos convencidos de eso. Pero si antes de hablar, de escucharnos y de nada se nos ha dicho lo que se nos ha dicho a los dos grupos, yo no lo entiendo, no lo comparto y además no lo acepto, ni lo voy a aceptar. Mientras no se rectifique y se diga que las cosas son como son. Bueno, quisiera explicar un par de cosas con lo que respecta al grupo de Son en Común Amales. ¿Cuál es nuestro papel? El Grupo Popular dice que a ellos les encantaría dejar gobernar al equipo de gobierno y que sea luego el pueblo quien le juzgue o no. Nuestra situación no es exactamente igual. Nosotros fuimos partícipes y nos sentimos responsables del cambio que se,
que se produjo, y aunque no somos partícipes, sí nos sentimos responsables del gobierno que se está haciendo por parte de la gente que salió elegida con nuestro voto. O sea que nuestra posición no puede ser tan neutral como la del Grupo Popular. Nosotros nos sentimos corresponsables, aunque no participes. Entonces, en ese baile que has dicho que hay en las partidas, eso se debe a la negociación que hemos hecho. Nosotros queríamos bajar dos cosas, incluso eliminarlas, que era la compra del vehículo y las cestas. Con la compra del vehículo hemos conseguido bajarlo de 15.000 a 9.000 euros para que se compre un vehículo de segunda mano, porque en una visita que hice con el señor alcalde al parque móvil municipal conté 11 vehículos en activo. Pero bueno, hay un compromiso verbal de este año de ir reduciendo ese parque de vehículos, y esperemos que dentro de un año ese exceso de coches sea menor. Con las cestas no ha habido forma. Aquí las cestas parece que se consideran algo intocable, y os sorprendería la cantidad de gente beneficiada por las cestas que no le importa nada que se quiten o que no se quiten, incluso que les parece bien. Me parece que la gente está pensando en los poco más de 10 euros que cuesta esa cesta, y la gente, la mayor parte de ellos, ni lo necesitan ni están pensando. Pero bueno, no ha habido forma de hacerlo, y se ha sacado el dinero de otros sitios, como de las fiestas. Entonces, ha habido unas partidas que han bajado y otras partidas que han subido, como la promoción turística, actuaciones en el medio ambiente, en la salud, en igualdad de género. Entonces, ese baile de partidas que decís que hay se debe precisamente a la negociación que ha habido y al encaje que hemos hecho entre unos y otros. Sí, yo quería decir un par de cosas. En cuanto a lo que has dicho tú, Alfonso, la ayuda al desarrollo, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que vamos a intentar introducirlo en algún sitio, si podemos. En cuanto a lo que ha dicho el Partido Popular, creo que el comunicado que leyó aquí Moncho en ningún momento se insultó a nadie. Yo no escuché ningún insulto. En cuanto a la partida que se pide para la Junta Vecinal de Cibaja, a mí me parece muy bien que se pida, pero también me pregunto que por qué no se ha hecho en 16 años de gobierno. Que no se le ha dado ningún tipo de partida a la Junta Vecinal de Cibaja, que yo conozca, vamos. En cuanto a que felicitamos al gobierno de Cantabria por las cosas que no ha hecho, pues no sé cuál será la que no ha hecho de las que he nombrado, porque las que he nombrado están hechas alguna. Y ya tenemos el compromiso del gobierno de que, vamos, nos han dicho que se va a hacer, vamos. Que hemos hecho toda mi colaboración para que sea así. Sí. Pero, joder, no se ha hecho. No se ha hecho, pero se ha hecho. Pero tenemos el compromiso de hacer el sencillo. Pero tenemos el gobierno. Vale, lo dejamos así. Y los cambios que se han producido, lo que dice Alfonso, son fruto de la negociación que hemos tenido. Y no tengo nada más que decir. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Y lo quiero matizar. No se me ha contestado a ninguna de las dos preguntas que he hecho, en las que pensé que se iba a rectificar, de lo dicho. ¿Abstenciones? Y quiero que quede matizado, porque nuestra opinión era otra. Vale, pues damos por finalizado el pleno. Yo no tengo ningún problema en que se continúe, si lo que más quiere. Estoy de acuerdo. Con el siguiente pleno. Estamos en un proceso de